yo les quiero hablar de mis líneas de investigación, mis líneas de trabajo, porque cambian radicalmente con todo lo que han escuchado de los compañeros, ¿sí? Mi formación es en ciencias de la comunicación, mi doctorado es en periodismo, por lo tanto yo trabajo fundamentalmente con medios de comunicación y les voy a hablar de periodismo digital, periodismo impreso. Yo cuando hice la tesis en... Sí, 2004, la llamé la documentación electrónica en los medios de comunicación. No sé. Cuando yo me pongo a investigar en documentación electrónica, no existían en España ni siquiera periódicos digitales. Pero yo siempre me guía un poco por Estados Unidos, en algunos campos había detectado que periódicos como Washington Post, Chicago Tribune, ya trabajaban ese ámbito. Por lo tanto, yo les voy a hablar en mi primera charla sobre la documentación en los periódicos impresos y los digitales. Les hablaré luego en la radio, en la televisión, en internet y en la publicidad. No tocaré para nada el cine porque ya el profesor López Yepes pues, ha estado trabajando en eso. ¿Qué pretendo con todo eso? Pues que al final tengan un panorama general de cómo funciona la documentación en los medios. Y el valor que tiene en España la documentación, ¿sí? Y cómo un campo que había sido provechoso para los bibliotecarios y para los documentalistas, en algún caso lo están abonando trabajando otras personas. Para que tengan una idea clara, en un centro de documentación de una cadena importante, hablo de televisión ahora, en España trabajan entre 25 y 35 documentalistas, ¿sí? Eso quiere decir que en ese medio se da un valor importante a la documentación. Y si hablamos también de los periódicos, de la radio, pues eso es lo que les quiero comentar de alguna forma en el rato que vamos a estar juntos. ¿Qué otras opciones tenemos como bibliotecarios y como documentalistas? Por lo tanto, yo trabajo lo que es internet, siempre desde el ámbito de la documentación en los medios escritos digitales, la televisión, la radio y últimamente me he especializado también en la publicidad. Tengo otra pasión, que es la formación a distancia, y tradicionalmente, y eso es la conferencia de hoy, tradicionalmente decíamos, he hecho mi maestría, y después decíamos, he hecho mi licenciatura, como mucho hago un doctorado, y yo ya con esto voy a vivir toda la vida. Bueno, pues ahora nos hemos dado cuenta que eso no nos llega, y que tenemos que estar formándonos constantemente. Yo el año pasado hice un máster en dirección de proyectos y learning, con la Universidad Politécnica de Madrid, que es una universidad importante en España, para aprender también cómo dirigir proyectos y cómo dirigir estudios dentro de un ámbito virtual. Por lo tanto, les quiero hablar un poco también de cómo estamos en la bibliotecología y cómo pueden colaborar los bibliotecarios también en la formación desde el ámbito virtual. No les voy a hablar de bibliotecas virtuales, ¿sí? Solo tienen que apuntar en mi caso dos palabras, que es publidonet.com, ¿sí? Publidonet.com. Es el portal donde trabajo, donde yo tengo mis campus virtual, y esta mañana les he registrado a todos. Bueno, a todos los que me dieron una lista, si alguien no está. Bueno, ¿cómo entran en este sitio? Por cierto, tarda un poquito en cargar, hay que tener paciencia. Publidonet.com. Bueno, yo hoy tengo mi campus virtual, ¿sí? Entonces, todos los que están aquí en esta lista están registrados. ¿Cómo tienen que entrar? Se lo voy a explicar una vez. Está Adriana Alvarado Romero. ¿Sí? Bueno, pues voy a poner tu ejemplo. Ella está registrada en solo... Lo que tenemos que poner, cada uno, su apellido. Alvarado Romero, ¿sí? Y una contraseña. Todas las contraseñas empiezan por una, UNA, en minúsculas. Y un número que luego le dirá cada uno, porque las claves son de cada uno. Vale, si ustedes se tienen ahí, tienen como 10
10 artículos que se lo pueden descargar, están en PDF. Tienen mi currículum ahí para que vean mis líneas de investigación, os voy a contar más sobre mi vida, se lo pueden descargar, lo pueden ver. He puesto también un foro, ahora lo veremos, donde ustedes pueden seguir trabajando si están interesados, luego que nos vayamos, porque hay algunos temas que los tratas muy rápido y que no te da tiempo a reflexionar las ideas, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar un foro abierto en el que cada uno de ustedes puede poner cosas, se pueden contestar entre ustedes o puedo intervenir yo también. Siento que vaya un poquito lento, no sé por qué es, pero lo he probado esta mañana y funcionaba, ¿eh? Bueno, una vez que se registra, aquí abajo aparece su nombre y les dice, hola, soy, no sé quién, el tipo de persona que se ha registrado. No. Cargando. Les puedo asegurar que adoro la tecnología y se va a notar ahora en la charla siguiente, pero pues tiene sus inconvenientes. Vale, tienen que ir a la pestaña que dice educación y dentro de educación hay un desplegable que dice campus virtual, ¿sí? Educación campus virtual. Solo cuando tengan las claves, porque si ahora van no acceden a los contenidos, porque está para grupos de trabajo con los que yo trabajo. Si vamos a campus virtual y dice doctorado 1, hay otros doctorados míos, uno de la Universidad Complutense, otro de la Universidad de Valladolid, y el doctorado 1 sería el suyo, ¿sí? Entonces ahí es donde he colocado cada uno de los contenidos con los que vamos a trabajar. Ahí, repito, que no llegan. Vale, bien. Lo que quería enseñarles es que si no tienen clave solo ven eso, ¿sí? En educación solo pone campus virtual, pero no pone una. A ver si se ha registrado ya. Vale, hola, Adriana Alvarado, ¿sí? Pues Adriana ya puede trabajar. Entonces viene aquí, dice campus virtual y se va al doctorado 1. Y ahí es donde está el contenido de cada uno de ellos. ¿Sí? Aparece esto, aquí tienen mi currículum y el resto de las cosas le damos aquí. Los contenidos están en un nuevo servidor que el profesor López Yepes, el profesor es el que tenemos en el. Vale, bueno, pues aquí tiene el programa de lo que les voy a explicar, el plan de trabajo, las lecturas. Hay unas lecturas que serían obligatorias o recomendables para entender un poquito cómo funciona la documentación en los medios. Aquí cada uno de ellos es un PDF, ¿sí? Por cierto, discrepo con mi compañero el profesor López Yepes, yo todo lo que intento publicar quiero que sea para todo el mundo. De hecho, si ustedes ponen en cualquier buscador ePrints UCM, aparecen 28 artículos míos en la universidad, son ePrints, a texto completo. Lo digo porque hoy en día, en realidad, a los docentes nos pagan muy poquito por los trabajos que hacemos. Escribes un libro, estás investigando 2 años, y luego la editorial te da 20 euros, 28 euros. Pues mira, por 28 euros yo prefiero que lo pueda utilizar todo el mundo, porque realmente no me aporta nada. Bueno, pues cada uno de estos es un PDF de lo que les iré explicando. Vale, aquí hay una bibliografía que se puede descargar y aquí está la conferencia que les voy a comentar hoy. Simplemente, luego, lo que sí me interesa es el foro, ven aquí, hay un enlace para el foro. En el foro he puesto 2 artículos que son la base de trabajo
de lo que entendemos por el periodismo digital. Se les abre esto y lo único que tienen que hacer es, después de la lectura de los dos textos, está cargando, es contestar a lo que ustedes consideren que es importante. Le dan aquí a responder. Estoy explicando el manejo, siento que vaya un poquito lento. Gustaría que fuera un poco más. ¿Perdón? Vale. Se han leído los textos, se les abre un desplegable y aquí pueden hacer el comentario, ¿sí? Luego lo dan a enviar y comprueban que su texto está arriba, ¿sí? Vale, ese es el foro donde tendríamos que trabajar. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Y me voy a una conferencia. Hasta mañana, que no les dé a cada uno la clave. Mañana, no pueden trabajar. Solo hay dos personas que tienen un apellido que coincidía con otra persona que ya estaba registrada y le cambió. Los demás, los dos apellidos con los acentos correspondientes y la inicial en mayúscula, y separados los dos apellidos. Y luego la clave que les daré. Todas las claves empiezan por una UNA en minúscula y seguido de un 00 y un número que les daré a cada uno de ustedes, y con eso pueden entrar y se pueden descargar lo que necesiten, etcétera, etcétera. ¿Qué? Los de la ñ están con ñ, pero si hay algún problema lo vamos viendo. Bueno, vale. Otra de mis ideas importantes, les decía antes, era trabajar la educación en el ámbito virtual. Ahora les daré unos datos de mi universidad, para que, datos recientes de la semana pasada, para que se den cuenta de que aún en las universidades más importantes y que se consideran presenciales, la educación a distancia empieza a ser considerada de alto nivel. Por dos razones. Una, porque muchos profesionistas necesitan actualizar sus contenidos y están trabajando y no se pueden permitir todos los días a la universidad seguir un curso. Con lo cual las universidades o pierden esos alumnos que son importantes o se adaptan. Y la segunda, porque es una manera importante de actualizar los contenidos que cada uno necesita para trabajar. Bueno, pues yo les quiero hablar un poco de cómo trabajamos en los entornos digitales los maestros y los alumnos compartiendo un mismo espacio virtual. Vamos a ver la visión de los alumnos, de los maestros, pero también de los bibliotecarios, y cómo debe actuar la bibliotecología en los ámbitos virtuales. Permítanme que les cite un reciente discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando se inició el curso en la escuela secundaria de Wakefield en Arlington. Textualmente. Dice, decía el presidente entonces hace un mes, he dado muchos discursos sobre educación y he hablado mucho sobre responsabilidad. He hablado sobre la responsabilidad de vuestros profesores de inspiraros y haceros estudiar. He hablado sobre la responsabilidad de vuestros padres de asegurarse de que permanezcáis encarrilados, que hagáis vuestros deberes y no paséis cada hora que estéis despiertos frente a la televisión o la Xbox. He hablado mucho sobre la responsabilidad de vuestro gobierno de implantar niveles altos, apoyando a los profesores y los directores, y mejorar las escuelas que no estén funcionando, donde los estudiantes no obtienen las oportunidades que merecen. Yo creo que hoy en día, hablo sobre todo de España y de Europa, tenemos grandes oportunidades para hacer muchas cosas. Y tengo la sensación, por los planes de estudio que estamos haciendo ahora, y sobre todo en la educación secundaria, que no estamos haciendo muy bien las cosas, y que los resultados así se reflejan. Yo creo que no resulta fácil educar, y menos aún cuando la tecnología está simplificando los procesos educativos. Enseñar requiere una constancia y una habilidad mezcladas ambas como un cóctel del que obtenemos el conocimiento. A lo largo de estos minutos que vamos a estar juntos, quiero simplificar, mejor dicho, desmitificar la tecnología, porque no resuelve todos los problemas educativos. Les explicaré que hay universidades, facultades, donde han dicho que no se usen los ordenadores, pero así, radicalmente. Vamos a dejar los ordenadores, porque nos hemos acostumbrado, que parece que está todo en los ordenadores. Yo discuto mucho con mis alumnos y les digo, hay un antes y un después de 1981, cuando una empresa se llama IBM descubrió el ordenador personal. Y como les digo, hay mucha vida fuera de Google o de Yahoo, de
todos estos buscadores. Y si hemos vivido con una cultura de 500 años con las bibliotecas, seguimos teniendo información importante en las bibliotecas. Sin una voluntad férrea por parte de los alumnos y sin un esfuerzo y un trabajo diario de los docentes, los resultados educativos no serán los deseados. A los que enseñamos en la universidad, la sociedad nos ha brindado la oportunidad de hacer de los jóvenes hombres de futuro y provecho. No deberíamos desaprovechar este reto. Yo digo, al menos egoístamente, que cuando estoy en clase, que espero que hacer buenos profesionistas para que por lo menos me paguen mi jubilación. Que sea un buen trabajo y que sigan y que yo pues, pueda disfrutarlo, ¿no? ¿Es tan importante, necesario diría yo, la tecnología para educar? O mejor dicho, ¿sin la tecnología se podrán mejorar los resultados educativos? ¿Existen propuestas de equilibrio en las que los docentes sabemos usarla y seguir manejando los recursos educativos tradicionales? Esta conferencia defiende esta última postura. Sin embargo, plantea también otros ejemplos para las dos preguntas anteriores. Mostremos algunos datos para situar el entorno en el que nos movemos. Una universidad presencial como la Universidad Complutense, que inició su campus virtual en el curso 2003-2004, en el que el profesor López Yepes se encargó de coordinar nuestro campus virtual en Ciencias de la Información. Al año siguiente se fue de sabático y me tocó coordinarlo a mí. Y desde entonces dije, me paso a otra tecnología, que es la que estoy utilizando. Yo no utilizo ahora, como nadie nos oye, estamos muy lejos de Madrid, lo digo claro. No utilizo nuestro campus virtual, utilizo este que es mío, porque el UCT, que es el campus con el que hemos estado trabajando, es muy limitado, aparte de que nos está cobrando mucho la empresa por el manejo. Sí que es verdad que los cursos de doctorado los doy con una plataforma que se llama Moodle, porque es mucho más sencillita y ahí sí que manejo. Conozco Sakai, conozco casi todas las plataformas que existen en el mercado, entre otras cosas porque el año pasado estuve en un curso, como les decía, en un máster sobre ese trabajo. Bien, algunos datos tomados del periódico de nuestra universidad, en un artículo que publicó la directora del campus virtual. 96.556 estudiantes inscritos. Creo que somos el 100%. Si estamos hablando de 96.000, debemos ser 97.000 o por ahí. O sea, que estarían todos los alumnos inscritos en el campus virtual. 4.933 profesores UCM invitados. Quiere decir que a veces hay profesores que van invitados y se les da una clave especial para que trabajen también dentro del campus virtual. Casi 5.000 profesores. 3.644 espacios abiertos en la plataforma UCT. 1.444 en Moodle y Sakai, que es otra plataforma con la que estamos trabajando en la Complutense, y una media de 25.000 accesos diarios por parte de alumnos y profesores. Bien, según la directora de la oficina del campus virtual, que es Amelia Sanz, en 2003-2004, cuando se iniciamos, ayúdame Alfonso, que no me acuerdo, eran 30 profesores y 3.000 alumnos. Sí, aproximadamente, sí. En 2003-2004 éramos 30 profesores y 3.000 alumnos. Dice la directora del campus virtual, se dudaba de que los profesores textualmente se decidieran a utilizar estas herramientas. Hoy el profesorado de la UCM, al hacer las suyas, ha demostrado una capacidad de innovación y una responsabilidad profesional que sitúa a nuestra universidad en una posición admirada dentro de España y de Europa en el uso del campus virtual. Y somos una universidad presencial. Y tenemos un campus grandísimo, es decir, tenemos muchos edificios que no podemos decir, vamos a hacerlo todo virtual. ¿Qué hacemos con todas esas clases? Punto de partida. La educación no ha encontrado aún el método ideal para enseñar una técnica que permita al usuario acceder a la información a través de bibliotecas, centros de documentación, servicios de gestión, etc. Y no lo ha encontrado porque no existe. Educar es abrir la mente de las personas para que descubran nuevos métodos, nuevos mundos, hasta ahora desconocidos para ellos. El problema es que esos mundos no están a la altura de todas las mentes. Si alguien se siente ofendido, la realidad. Digo especialización y contenidos. No se alcanza sin un esfuerzo y lo que es peor, los que ya han transitado por esos caminos, profesores, docentes, enseñantes, no siempre son capaces de hacer que los demás alumnos puedan pasar por esos caminos. Así pues, la educación es un proceso, les digo, hay que establecer prioridades en función de unas leyes gubernamentales que en la mayor parte de las veces desconocen la realidad social y educativa. Les podría poner ejemplos de las últimas leyes de educación en España. Tenemos una desgracia, tenemos
dos partidos muy importantes y que además suele haber un turnismo, unas veces gobiernan uno y otros gobiernan otros, y cada vez que alguien accede al poder cambia las leyes y eso nos perjudica considerablemente. No hemos conseguido un consenso, decir 20 años con la misma ley, pongámonos de acuerdo, y repito que como cambian cada 4 años, pues la educación se resiente. La actividad educativa forma un triángulo, ese que tienen ahí, que debería aparecer. En el vértice superior está el profesor como cabeza de la formación, en los laterales están los alumnos y los sistemas de enseñanza, en su interior todos los conceptos que han de memorizar. Este triángulo se ha roto con la llegada de las nuevas tecnologías en las que el profesor está a la misma altura que los alumnos y en las que el contenido se ha dispersado. Ya veremos cómo los alumnos acceden al contenido y por lo tanto el profesor no tiene que estar constantemente dictando la información. Todos mis apuntes están en internet. Mis alumnos no copian ni una sola definición. Desde que tengo los apuntes en internet consigo acabar siempre el programa. Antes decía, ¿qué es la documentación? Y decía, la documentación es la ciencia que trata. Cuando llevas la, te decía el siguiente, ¿qué ha dicho? Otro decía, documentación es una ciencia. Para copiar una definición tardábamos 20 minutos. Y claro, estamos hablando de grupos de 110, 120, el de atrás no te había oído, repetías la misma definición como 20 o 30 minutos. Por lo tanto, todos mis apuntes están en internet, la gente se los baja en PDF, algunos son interactivos, hay que trabajarlos desde el propio ordenador, y eso nos permite avanzar de forma considerable. Por eso digo que estando en el mismo nivel ya veremos cuáles son las responsabilidades de cada uno. Bien, algunas razones. La actividad educativa requiere un gran esfuerzo para aprender cada día. A diferencia del siglo pasado, lo comentábamos antes, en el que se aprendía una vez durante no más de 10 años, en la actualidad ese esfuerzo es continuo. Nadie que acabe su maestría puede decir que ya está formado. Ha de seguir durante toda su vida activa. Si quiere ser competitivo, también nos podemos retirar con nuestro rebaño allí a una montaña y disfrutar, que es mi sueño dorado. Ese esfuerzo es doble, de profesores y de alumnos, luego se explican ambos, ¿eh? Decía la magnífica María Calas, cuando estaba estudiando, que cito textualmente, los buenos profesores sacan el máximo partido de las posibilidades de un alumno. Los grandes profesores prevén los límites de los alumnos. En efecto, no todos deben estudiar, o no todos, algunas materias. En España tenemos nota de corte en algunas disciplinas y hay gente que no puede entrar a estudiar lo que realmente quiere. También detectamos que cuando hay ciertos contenidos en la educación que son gratis y la gente entra porque sí, luego te das cuenta que se han equivocado y que los tienes ahí arrastrándoles durante 2 o 3 años en la universidad, y lo único que están haciendo es quitar oportunidades a otros que realmente podrían estar estudiando. Yo tengo la suerte, a edad de 3 años, de trabajar con los del primer semestre, y les puedo asegurar que durante el primer mes les quiero echar a todos. Digo, no se equivoquen, aún están a tiempo, váyanse. Y tengo como 4 o 5 artículos en lo que se demuestra que la profesión que han elegido no es tanto como le han contado, sino que esta es la realidad. Y es cuando realmente deben irse. Entonces, les insisto mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Porque creo que pueden dar opciones a otras personas. Algunos autores sostienen que el aprendizaje del hombre pasa por 3 etapas. En la primera, aprenden las respuestas correctas. En la segunda, aprendemos a hacer preguntas. Espero que la utilicemos. Y en la tercera y última, ¿qué preguntas vale la pena plantear? Porque ya hemos mejorado, ya tenemos un conocimiento y a partir de ese conocimiento, eso que le está explicando la profesora Fernández Bajón, con nuestro conocimiento somos capaces de generar nuevo conocimiento. La razón principal une el aprendizaje a la tecnología. En bibliotecología, con más razón, ya que los libros siempre han sido la punta de lanza para la transmisión del conocimiento. Decíamos, hasta que lo llegan los ordenadores, todos hemos estudiado con libros, ahora menos. Hacerlo más fluido, con más vitalidad y en menos tiempo. Solo puede reportar una cosa a las bibliotecas. Beneficios para conseguir más usuarios. Que estén mejor atendidos y que se simplifiquen muchos de los procesos de trabajo que utilizan las bibliotecas.
la tecnología llegó para quedarse o no. Bueno, el British Educational Research Journal ha publicado recientemente un artículo en el que dice que el 59% de los estudiantes considera aburridas las clases y que el PowerPoint es el método que más les aburre. Yo, la verdad es que no me atrevería a poner PowerPoint. Me lo pensé, digo, no hagas PowerPoint porque... Nah, pero bueno, era por decir, por un contenido de algo, ¿no? Ahí está. De hecho, es la primera vez que leo algo así un poco... Siempre utilizo PowerPoint, pero ahora... Bueno. Pero también las actividades que se realizan con ordenador les aburrían. Incluso los ejercicios interactivos. Bueno, es que yo no sé dónde hacen estos estudios, porque ya no sabes qué proponen entonces a los alumnos. Antes, las lecciones magistrales, las transparencias, los capítulos de libros para leer, también les aburrían. Yo recuerdo una época en que ponía transparencias. Y entonces, como les digo a los alumnos, bueno, ustedes tienen que llevar como mínimo 20 gramos de apuntes para clase. Cuando lleguen a casa les va a preguntar su novia, su madre o alguien, pues, ¿qué has hecho en la universidad? Mira, 20 gramos de apuntes tengo aquí, ¿sí? Vale. Entonces, uno al final se da cuenta de que va aprendiendo en la vida en función de los errores que va cometiendo. Entonces yo recuerdo que ponía transparencias antes de lo de internet y la gente empezaba a copiar como loco. Entonces tú hablabas, mirabas y decías, ¿nadie te está escuchando? Pero nadie. Entonces yo no sabía muchas veces, bueno, copiar. Cuando acabéis de copiar todo, nos ponemos a explicar, ¿no? Entonces todos estos métodos tradicionales no han sido tan efectivos como creíamos. Nadie dice lo contrario. Estudiar no es divertido. Requiere un esfuerzo individual que no siempre se traduce en resultados positivos. En las encuestas dieron bajas calificaciones no solo al PowerPoint, sino también a todo tipo de ayuda de los ordenadores en las actividades de clase. Incluso los ejercicios interactivos en los laboratorios de computación. Los métodos de enseñanza menos aburrida resultaron ser los seminarios, esto que estamos haciendo, las sesiones prácticas, y los debates en grupo. Las tormentas de ideas suelen funcionar muy bien, siempre y cuando previamente hayamos manejado unos artículos, un trabajo. No vamos a ponernos a discutir sobre lo divino y lo humano. En otras palabras, las aulas de tecnología libre sin tecnología fueron las más atractivas. Vale la pena señalar que las presentaciones de PowerPoint son generalmente mejores que muchas de las tecnologías que se usan en el aula, lo que decíamos antes, lo de copiar, por ejemplo, como pizarras o transparencias llenas de notas garabateadas a mano que los estudiantes luchan por descifrar y que no son las únicas. Así que probablemente los ordenadores han dado lugar a una ligera mejora en la enseñanza, y esa sería mi primera conclusión. He dicho ligera, no es que tengamos que considerarlos como fundamentales. Pero la tecnología apenas ha revolucionado la experiencia del aula para los estudiantes universitarios. A pesar de millones de dólares que se han invertido en las predicciones de principios de que la fotografía digital, el video, los elementos multimedia obligarían a los profesores a reconsiderar sus conferencias y darían paso a un renacimiento pedagógico, ¿dónde se ha quedado ese renacimiento pedagógico? Otro de los trabajos citados con anterioridad refleja una visión poco clarificadora del uso de la tecnología aplicada a la educación. Se trata de un excelente trabajo titulado Cuando los equipos abandonan las aulas, también lo hace el aburrimiento. Es un artículo que se llama así, en el que Jeffrey Young considera que en los últimos tiempos la mayoría de las universidades lo que han vendido, lo he puesto entre comillas, es que disponen de excelentes y veloces equipos informáticos. Se dice, tengo buenísimos equipos. De hecho, las universidades privadas en España te regalan, bueno, que te regalan. Te cobran un millón de pesetas y te dan un portátil, un laptop, bueno, te han regalado. La matrícula va incluido, ¿no? Esa es la concepción que tienen algunas universidades para vender. Bueno, hay personas que se plantean, como el decano de la Middle School of Arts, que ha desafiado a sus colegas a enseñar al desnudo. Es decir, sin máquinas, sin ordenadores. El decano Bowen quiere desalentar a los profesores para que no usen el PowerPoint, porque suelen apoyarse en el programa de visualización de diapositivas como una muleta y no para utilizarlo como una herramienta creativa.
Por cierto, le recomiendo un libro que se llama Dar clases con la boca cerrada. No sé si lo conocen, Don Finkel. Estamos trabajando en un proyecto con el profesor López Yepes, con José, precisamente sobre estas ideas. Y también otro que se llama El cerebro digital, cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestras mentes, de Gary Smith y Gigi Borgan. Bueno, pues el decano Bowen propone que el tiempo de la clase debe estar reservado para el debate de las ideas. Sobre todo ahora que los estudiantes pueden descargar las conferencias en línea y encontrar en las bibliotecas la información de la web. Eso que decíamos, si ya tenemos los contenidos ahí, ¿por qué vamos a estar copiando de alguna forma? En este sentido, algunas universidades están quitando los ordenadores de las aulas, o al menos los utilizan como complemento de otras herramientas, pizarras, cuadernos, libros y notas de clase. Algunos estudios realizados a exalumnos de la universidad, exalumnos, casi una década después de que finalizaran su formación, apenas recordaban ni elementos importantes de su estancia en la universidad, ya ni siquiera las juergas que se corrían. Pero recordaban de forma especial debates planteados en profundidad, interacción y sobre todo conversaciones con sus profesores. En España apenas se acercan los alumnos a las tutorías, no se me tenían que decir en Costa Rica cómo funcionan las tutorías, porque en España casi no va nadie. Casi no va. Bueno, igual. Apague el aire enterito para que se entre mucho. Fíjense si es importante este concepto que les he dicho. Hacer un seguimiento de cómo trabajan hace frío, ¿no? los alumnos que han pasado por nuestras facultades. Yo tengo una asignatura que trabajo con gente de cuarto y quinto semestre y algunos, como les digo yo, es que sois masoquistas, luego repetís otra vez, porque es optativa, la pueden tomar o no, y resulta que el 90% repite otra vez la asignatura. Bueno, es otra asignatura. Cuando yo les pregunto, bueno, ¿quién se acuerda de una definición de primero? Estamos de 2 años atrás. Les miras, ya nadie se acuerda. Bueno, venga, vamos a hacerlo más fácil. De segundo. Y nadie lo intenta. Hemos hecho, por lo menos en la cultura nuestra, hemos intentado que todo aquello fuera precisamente memorizable. Cuando en realidad, hoy en día, poniendo una única palabra en cualquier buscador, nos dan 3 millones de definiciones, ¿sí? Y nos seguimos empeñando en copiar y copiar definiciones y aprender de memoria definiciones. Y eso es un error que con las nuevas tecnologías deberíamos evitar. Desde luego, el que esté interesado no es parte de esta charla porque tengo muy poco tiempo, pero sí les puedo explicar algunos de los métodos en los que trabajo y en los que me han dado un resultado, lo digo por el control de calidad que luego hacen los alumnos y la evaluación que hacen los alumnos. No siempre es importante el hacer ese tipo de cosas. Bien, analicemos algunos aspectos de la tecnología, yo lo llamo contratecnología. Enfrentarse a nuevos retos requiere una especialización que no siempre es positiva para el docente ni para el alumno. ¿Qué estoy diciendo? Perdónenme. Que para enseñar estos sistemas el profesor los tiene que conocer y trabajar primero con ellos. Por lo tanto, habrá que formar a los profesores en primer lugar y, por supuesto, a los alumnos. Hay dos opciones. Una es que nos lo haga la propia institución, es decir, la universidad en la que trabajamos, o dos, buscarnos alternativas, porque la universidad pues no siempre tiene claro. Yo creo que en nuestro departamento tuvimos una página web antes que la universidad tuviera la suya. Es decir, que puede que haya inquietud en un equipo de trabajo y que haga este tipo de cosas. Pero si yo soy el que digo, hasta que la universidad no me capacite y tal, yo no pienso hacer nada. Bueno, es una decisión, yo la respeto. No todos los países tienen la misma capacidad técnica para impartir docencia con equipos técnicos. Les podría hablar de las aulas B de nuestra facultad, cómo funcionan, cuáles son la problemática que tenemos. Aulas B de trabajo con 20 ordenadores, de los cuales a veces uno o dos no funcionan, y tengo un grupo, o tenemos un grupo de 90, 100 o 110, ¿sí? Como hacemos las prácticas en ese nivel. 3-4 manos para el mismo ratón, milagros de la ciencia. La tecnología suma voluntades a un ritmo excesivo para el consumidor. Decía el gran maestro de la publicidad mexicana, el español de nacimiento, Eulalio Ferrer, que para definir una cosa, refiriéndose a la publicidad, lo mejor era
decir lo que no era. Os voy a proponer un trabalenguas, síganme, pues no, se pierde. Nosotros nos proponemos seguir su ejemplo, analizando lo que no aporta la tecnología para saber lo que queda. Que lo que queda de la tecnología es bueno, es bueno. Perdón por el trabalenguas. Ahora intento desarrollarlo. Han transcurrido 4 años, una eternidad en Internet, desde que Chris Anderson publicó The Long Tail, otro libro que deberíamos haber leído, La Larga Cola. Pero él no cree que sus teorías sobre el fin de la dictadura de los gustos mayoritarios necesiten una revisión. Textualmente, no se ha inventado nada nuevo en Internet desde el PageRank y el P2P en 1999. Y esto lo dice el director de la revista Wired, que es una de las revistas punteras en tecnología y en Internet, que dice que odia la tecnología, que está harto de probar gadgets para descubrir una y otra vez que ninguno le satisface plenamente, sobre todo los móviles, y duda si no le están tomando el pelo. Ahora voy a poner ejemplos de profesores que se han dado cuenta de que pues esto que me están diciendo lo resuelto yo de otras formas. Frente a las ventajas que aporta defendidas por la mayoría de los gurús, por ejemplo nuestro Manuel Castel, pues debería sonar, Manuel Castel es la quinta persona ahora mismo más citada en el mundo. Pues ha trabajado en Estados Unidos, ha estado trabajando en España. Le recomiendo que sus libros si no los han utilizado para entender la tecnología hoy en día. Bueno, pues todos estos gurús, Castel, Raymond S. Tollinson, creador del correo electrónico, Martin Cooper, inventor de la telefonía móvil, y ambos recientes ganadores de los premios Príncipes de Asturias en España. Bueno, ya hay una corriente que duda que la tecnología como factor de uso común. Primero, por la gran cantidad de tiempo que se pierde. Yo les digo a mis alumnos, si alguien quiere consultar un periódico de Australia, tendrá que ir a Internet. Pero si resulta que quieres consultar un periódico que lo tienes abajo en la biblioteca, pues a lo mejor resulta que pierdes menos tiempo en bajar a la biblioteca que en estar conectándote a Internet, etcétera, etcétera. Un excelente artículo de finales del siglo pasado que se llama Internet, la hora del desencanto, de lectura recomendada a mis alumnos, también publicado y utilizado en otras universidades, recoge algunas cuestiones de uso de la tecnología en una postura reflexiva y crítica. Ustedes ponen el título, el que sale, se publicó en El País, pero bueno, lo tengo por ahí. Bueno, ¿qué dice en ese artículo? Hay mucha información en la red, demasiada, y sin filtros no sirve para nada. Aquí estamos los bibliotecarios y los documentalistas, somos los que vamos a filtrar toda esa información. Cuando Internet es o era una novedad, a la gente no le importaba perder el tiempo navegando. Los sistemas eran demasiado lentos, los costes eran muy elevados. En definitiva, y aquí sí que tiene que ver con la bibliotecología, un mundo diferente a, por ejemplo, un libro, que como dice el profesor de Filosofía y Ciencia de la Tecnología de la Universidad de Barcelona, David Casacuberta, textual, un libro, por ejemplo, es un producto acabado. Le han puesto un papel, o de letra, un final, un índice y unas tapas atractivas. Alguien ha hecho este trabajo por ti, te ha filtrado la información. Ese producto es insustituible. Ese proceso total no está resuelto en Internet, y lo que es peor aún, tardará más de una década en resolverse. El problema reside en que la gente que decide abandonar el uso de la red en Internet y consecuentemente su tecnología aplicable son los jóvenes. Y esta sería la segunda conclusión. Nosotros tenemos la concepción de que son los jóvenes los que están siempre en Internet. Bueno, pues hay mucha gente joven que ha decidido no usar Internet. Digo, en la búsqueda de información. En el Facebook seguro que todos tienen su sitio abierto. El mencionado artículo, en aquella primera etapa de Internet, señalaba que había ya más de 28 millones de ex usuarios de Internet. Hay gente que ya dijo, no vuelvo más a trabajar dentro de Internet. Personas que no encontraban solución a las preguntas de información que demandaban en la red y que preferían seguir trabajando en la biblioteca de su instituto o de su universidad. Estamos hablando de un artículo que se publicó hace 5 o 6 años y que ya citaba a 28 millones. Hay otro estudio que he manejado que se llama Virtual Society, que era un proyecto muy similar y decía que un 8% de los ingleses estaba planteando ahora mismo dejar también el uso de Internet.
Pero no se trata de renunciar a una calidad en la formación, sacando los ordenadores de las aulas, ni de un movimiento contrarrevolucionario. Y sería mi tercera conclusión. Ya hay un grupo de expertos que están de acuerdo con el decano Bowen y señalan que los ordenadores deben utilizarse, pero de un modo diferente a como se han empleado hasta ahora, cambiando el modelo de clase tradicional por otro adaptado al uso de la tecnología. Tampoco nos vamos a volver locos. Vamos a poner todo en internet, ya está todo solucionado, vengo de... No, vamos a rentabilizar bien la parte de tecnología. La mayor resistencia a este tipo de ideas ha venido por parte de los estudiantes, algunos de los cuales se han quejado de tener un papel más activo durante los periodos de clase activa de 50 minutos. A mí eso me preocupa muchísimo. Yo he detectado que pasado el 21º minuto de clase, de 45 que duran en la universidad, bueno, tengo algunas de hora y media, yo digo, ya no hay nadie. O sea, bueno, están ahí, pero ya sé que no están. Entonces, Dios no me dio un don para contar chistes, porque podría contar algún chiste o algo. De hecho, le digo a los alumnos que de vez en cuando se traigan un chiste para, cuando ya veo que no podemos más, pues que lo cuenten, pero tampoco mis alumnos les ha dotado Dios para contar ese tipo de cosas. Bien, el modelo de conferencia es muy cómodo, esto que estamos haciendo, que estamos trabajando en este seminario, tanto para los estudiantes y los profesores. Después de todo, ofrece un cambio que puede ser más difícil de lo que inicialmente parece, utilizar los portátiles, los iPods u otros equipos. ¿Cómo se aplican esas acciones en la bibliotecología? Bueno, yo digo que también en otras disciplinas. Los métodos de aprendizaje que les parecen menos aburridos a los alumnos son los seminarios, las prácticas y las discusiones en grupo, lo comentábamos antes. Pero no todas las clases se pueden plantear así. El otro día estaba en una reunión en mi facultad sobre los nuevos planes de estudio que vamos a implantar con el Tratado de Bolonia. En realidad no es el Tratado de Bolonia, es el Espacio Europeo de Educación Superior. Y comentaba un compañero que... Te quedan 10 minutos. No. Comentaba un compañero que en la otra Universidad de Madrid, que es la Carlos III, habían implantado el nuevo grado en periodismo. Y resulta que los profesores habían pasado al otro extremo. Como tienes que hacer una serie de prácticas y competencias en la asignatura, pues no daban clase. Entonces los alumnos les decían, bueno, pero ya no hay clase nunca. Tenemos que buscar un equilibrio. Pero él estaba diciendo que, bueno, las prácticas, los seminarios, todo eso está muy bien, pero hay más cosas. El aprendizaje en bibliotecología usando la tecnología sigue modelos similares a otras ciencias. En el año 2004 hice un estudio sobre el uso de la tecnología en la bibliotecología mexicana, en un tiempo de investigación que estuve allí, y me aproximé por primera vez a otro mundo docente diferente al que conocía. Uno de estudio de campo en las 8 escuelas que entonces existían de bibliotecología en México, más los investigadores del CUIT, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, y reflejó una realidad, estoy hablando del 2004, que por entonces existía en la bibliotecología, y se supone que era un país también considerablemente avanzado. Esa realidad, en esa realidad reflejaba que la mayoría de las clases se daban de forma tradicional, es decir, charla más pizarrón. Viene el profesor y apunta unas cuantas nociones en la pizarra, y así es como explicaba. Y un porcentaje muy pequeño entre los docentes utilizaban alguna herramienta, pero no era significativo dentro del colectivo. Bueno, los resultados de este estudio se pueden consultar en la revista del CUIT, Investigación Bibliotecológica. Desde entonces he constatado que una gran parte de los docentes en bibliotecología han mejorado, utilizan la docencia, especialmente PowerPoint, ordenador y otras cosas, en las visitas que he ido a mí. Eso sería alguna manera de trabajar en el ámbito virtual, pues el campus virtual donde tenemos las cosas que les he explicado antes. Otro sitio es Library Zine, no sé si lo conocen, deberían conocer porque es un sitio, es una especie de biblioteca en el que cada uno pone sus libros. Yo tengo un grupo de trabajo en Library Zine y a partir de ahí los alumnos suben libros, la portada de los libros y las recomendaciones que tienen que hacer. Si tuviéramos más tiempo, nos conectaríamos. O el blog de documentación que les habló esta mañana el profesor López Yepes, con el que también trabajo. ¿Qué tipo de herramientas y cómo utilizarlas? Algunas de las ideas que expongo a continuación están basadas en una conferencia titulada Aplicaciones de tecnologías emergentes para aprendizaje en línea, organizado por el consorcio Sloan, un grupo sin fines de lucro que
fomenta el uso de la tecnología en la educación. Por lo tanto, hay dos partes. Yo, gente que no quiere tecnología, gente que sí quiere tecnología. ¿Cómo involucrar a los estudiantes? La mejor manera es a través de su propia clase de experiencias, mediante podcasts, juegos de vídeo sobre la materia a impartir que se han de preparar con anterioridad. Es una idea defendida por muchos expertos pedagogos en la actualidad. Cuando se entra a la sala de clase, ya los alumnos han de tener la información a través de los apuntes, notas, bibliografía del profesor, y la han tenido que consultar. Los profesores están para resolver ideas y planteamientos, no para repetir, perdón, si alguien lo hace, yo respeto todas las opiniones, no para repetir constantemente como si fuéramos loros o papagayos las definiciones. De verdad, yo respeto a todo el mundo, son metodologías de trabajo diferentes. Entonces, ¿qué queda por hacer durante la clase una vez que hayamos entregado a los alumnos esa información? Pues bueno, el profesor tiene que introducir temas de debate dentro de la disciplina, pedir a los estudiantes que aporten elementos de trabajo para la discusión, porque si el estudiante cree que puede contribuir, estará mucho más motivado para entrar en el discurso y para entrar en la disciplina. Necesitamos motivar a los alumnos, que se sienten ahí y que crean que tengo que estar ahí porque me han dicho que si estoy sentado y me porto bien, me van a dar un título, pero cuando me vaya de aquí no sé qué será de mi vida. Enseñar para el futuro con o sin bibliotecarios. Me quedan 2 minutos. Debería haber alguna transparencia más. Bueno, la mayoría de los estudiantes parecen prestar más atención, dicen los expertos, cuando se usa este tipo de tecnología. Aunque algunos han sido expulsados por el nuevo sistema, por extraño que parezca, la gente que más se resiste a este modelo son los estudiantes, que están acostumbrados a ser alimentados sin apenas aportar nada. Ser alimentados es, me lo dan todo, yo lo apunto y si me funciona bien. Algunos profesores, como Hefferman, dicen que los estudiantes han sido socializados para ver el proceso educativo como esencialmente pasivo. A eso le hemos acostumbrado. La única manera que vamos a dejar es que radicalmente se replanteen en el aula la forma en que quieren hacerlo. Así, si un alumno ha pasado años sin hablar, cuando se le invita a participar, no lo va a hacer. Hay que acabar con esa resistencia, sostienen muchos pedagogos. Así, Sandy Mann, el investigador británico que dirigió un estudio reciente sobre las actitudes de los alumnos hacia la enseñanza, sostiene que el aburrimiento tiene graves consecuencias en el entorno educativo. Los estudiantes que dicen que están aburridos con frecuencia son más propensos a hacer mal las pruebas, los exámenes, y según algunos estudios, son los que nunca terminan su formación. Muchas gracias por su atención.